hemos vuelto a disfrutar de la Feria Internacional del Queso de Hinojosa. En su 19ª edición, el pueblo de Hinojosa acogía a más de 20.000 visitantes y 80 expositores de productos agroalimentarios, en su mayoría dedicados al queso, pero también estaban presentes los vinos, dulces, aceites, embutidos, miel o licores. 19 años de feria, teníamos que volver aquí a estar con la familia de Hinojosa. O sea, si hay entre queso y jamón, elijo el queso. Y además venir a la feria del queso de Hinojosa, esto es el paraíso. Está repleto, la verdad que ver a Hinojosa así, después de la pandemia que hemos pasado, con poca gente que vivimos aquí, ver hoy el día espléndido que hace y ver las calles llenas, la gente probando, consumiendo producto artesano, producto natural. La feria se inauguraba el sábado 30 de abril en una mañana que acogía numerosas actividades y que pone de manifiesto que la Feria del Queso de Hinojosa de Duero, además de ensalzar uno de los productos más importantes, también acoge a todos los visitantes a pasar una jornada diferente y sobre todo llena de sabor. Aunque hubiera tenido programa, me hubiera venido hasta Hinojosa, pero porque me encanta el queso, porque soy muy quesero, muy, muy, muy quesero. Todos los días hay que comer queso, todos los días hay que comer queso. Y luego además porque sentimentalmente, personalmente, estoy muy vinculado a Hinojosa por unos amigos que desde hace mucho tiempo me tratan muy bien y tengo aquí. Y luego a los Arribes y a las Arribes, por lo contaba, ¿no? Una aventura. Yo hace en 2017 me cogí una bicicleta yo solo en Soria, en Durolo de la Sierra, y a través del GR14 llegué hasta Oporto. Entonces, todos los Arribes, que son muy duros, te hacen vivir cosas muy intensas. Numerosas degustaciones, show cooking y mesas preparadas, además de con los mejores productos con mucha dedicación, eran los grandes protagonistas y hacían que para todos los visitantes fuese muy complicado escoger entre tantos grandes productos. El de oveja curado es el que más me gusta. Me gusta porque luego el queso curado pues te anima a beber, como dicen en el pueblo, la pintita de vino. Buen queso y un poquito de vino hacen camino. Esto no es por quedar bien, pero es que me gustan todos, no hay un tipo de queso que no me guste. Pero bueno, bien, contentos y con muchas ganas. Cuando viene la gente y te viene buscando al mismo sitio todos los años, coño, pues mira, en este caso las rosquillas son las de hace 2 años, las de todos los años que venís, y es un orgullo. Sabíamos que tenemos que estar aquí también en Hinojosa, hay que dar el do de pecho, volver aquí, montar aquí y estar aquí el fin de semana con todos nuestros paisanos en Hinojosa de Duero, qué mejor sitio. 2 días que se suman al gran trabajo que hacen durante todo el año los artesanos de la zona y que consiguen que Hinojosa sea el nombre del pueblo